Hola a todos chicos, soy G360 y que os traigo un nuevo vídeo y estamos en Hearts of Iron 4. Como veis, no empezamos en una campaña o en un escenario de campaña realmente porque, bueno, este es un vídeo bastante triste para mí. Se ha crasheado, ¿vale? La campaña y, bueno, mal que no la de Alemania, sino la de Rusia. Y gracias a Dios que tampoco es la de Japón porque la verdad es que son, junto con la campaña de Alemania, la de Japón me está encantando y probablemente más que la de Alemania. Que por cierto, tendréis una campaña en el futuro de Japón, ¿vale? Pero bueno, el tema es el siguiente. Como se ha crasheado, he tenido que borrar el archivo de Rusia, por lo tanto, vamos a jugar con otros países. Os voy a proponer tres países y os voy a proponer una encuesta. En Twitter vais a tener un día entero para conseguir, digamos, sí, vais a tener un día entero para conseguir, bueno, pues alzar a una de esas tres naciones con la que vamos a jugar, ¿vale? Va a haber una nación asiática, una nación europea y una nación latinoamericana. Realmente porque Estados Unidos me interesa, pero a Estados Unidos sé que voy a hacer una campaña en el futuro, ¿vale? Como nación europea, principalmente, que ya que muchos de vosotros seguidores sois españoles, vamos a tener a Yugoslavia. No iba a decir España, pero no, Yugoslavia. Con Yugoslavia vamos a intentar crear un país enorme, el cual, bueno, pues consigamos, digamos, un poco derrotar a todos estos países y conseguir una Yugoslavia muy fuerte, ¿vale? Yugoslavia es un país bastante interesante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aquí creo que es un país que tiene gran potencial, un país que me han mencionado varios suscriptores que hiciera y bueno, pues en apoyo a esa propuesta voy a lanzarla, ¿vale? Esa va a ser la primera propuesta. La segunda va a ser Argentina, en tributo a estos suscriptores sudamericanos que conforman una gran parte de lo que sería esta parte del canal, a la cual le tengo mucho cariño. De hecho, un saludo a todos los suscriptores sudamericanos, que sois los mejores y me dais muchísimo apoyo. Y bueno, realmente quería hacerla con Argentina, ¿vale? Bueno, más que nada tienen un régimen autoritario, bueno, son elecciones básicamente, y bueno, están no alineados. Así que intentaremos llevar a cabo una postura fascista con la que nos intentaremos, o democrática, con la que intentaremos expandir nuestro país. Pero vamos, que vamos a correr fascismo seguro. Y bueno, como opción en lo que sería China, vamos a tener bueno, a la China del Kuomintang con Chiang Kai-shek. Y vamos a intentar parar el avance japonés, destruir al Mengukuo y conquistar tanto estos estados como Yunnan o la Camarilla de Guangxi, Xibei-sanma, Shanxi, a la China comunista. O sea, vamos a intentar expandirnos y pues eso, quitarle Manchuria a Japón. Van a ser campañas que realmente con las que yo, bueno, y además de conquistar Tíbet, Bután y Nepal. Con las que, bueno, básicamente vamos a intentar. Van a ser campañas realmente no muy largas, pero sí que van a ser campañas bastante interesantes desde el punto de vista militar, constructivo y sobre todo militar, vaya. Entonces, bueno, lo dicho, espero que le deis un buen like al vídeo. Os dejo la encuesta en Twitter, ¿vale? Quiero que le deis retweet, quiero que por favor comentéis todo lo que podáis, esto en los comentarios del vídeo, por favor, que quiero que le deis muchísima caña, porque de hecho estos últimos días no está habiendo muchos comentarios y de hecho estamos en tasa negativa de comentarios respecto al mes pasado. Y bueno, básicamente lo que me interesaría sería que le dierais retweet y que votarais la opción que más os gustara. Así que lo dicho, Yugoslavia, Argentina y China son los tres países con los que vamos a empezar estas especies de campañas cortas. Espero que os haya gustado, darle un buen like al vídeo y adiós.